Hola amigos, otro vídeo con Manu Merillas y ahora ya es más casi tema de curiosidad que técnico, porque bueno, a ver si podemos hacer un día que coincidamos por allí por el monte un vídeo de técnica con bastones, pero hoy vamos a hablar de los bastones de Manu Merillas. Nos los va a enseñar, que los tiene aquí en casa unos cuantos y está creando un poco de expectación. Ahora mismo todo el mundo quiere los bastones de Merillas. Sí, expectación, algunos se tiran de los pelos, sí. Otros ya saben lo que habrán dicho, llevar estos bastones, de todo. Pero es que al final la gente lo que busca es la naturaleza, buscar algo puro. Sí. Los bastones de carbono, pues, en mi punto de vista, son demasiado sobrevalorados, son demasiado caros para lo que valen y para lo que sirven. Y lo que duran. Cualquier tropezón, a la mierda. Sí. Ya te has gastado 200 euros en unos bastones que no vas a poder muy reparar. Muy caros. A no ser que tengas un conocido que te lo repare por 20, 30 euros, da gracia, porque si no te tienes que gastar si no, 50 euros o 200 50 euros. 50 más. Eso es, vamos. A ver, enséñanos los. Bueno, aquí los tengo. Tuyos. Los bastones, bueno, pues están. Estos están preparados, estos tres, y estos dos sin preparar. Como veis, este es blanco del todo. Este es de bambú blanco. Este es bambú blanco, y este es negro del todo. Este es el bueno. El bueno es el negro. Este es bueno. Es mismo, o sea, es igual. Lo que pasa que estos quizás sean más rígidos, se presionan más, no sé. Más rígidos estos. Más rígidos, más ligeros y aguantan más. Y se tardan más en desgastarse. Yo creo. O sea, si podemos hacerlo la experiencia con bambú lo que me negro. Si voy a hacer con bambú negro, mejor. Mejor. Más complicado porque yo casi, vamos, yo solo conozco un sitio donde los hay. Bueno, materiales. Materiales que tenemos que necesitamos para. Vale. Hacernos con unos bastones de estos. Una caña de bambú de más o menos 1,25 si mides 1,70. Entre 1,70 y 1,75, 1,25. De ahí para arriba, pues ya vas subiendo según la altura que vayas teniendo y lo cómodo que te quedes tú. ¿Más o menos a qué altura nos tiene que quedar? Pues es que claro, para travesía muchas veces normalmente son más altos. Pero. A ver cómo te quedan a ti. Ahí, un pelín en el sobaco, dos o tres dedos por debajo del sobaco. En travesía normalmente llega al sobaco incluso más. Bien. Pero para correr, un pelín por debajo, porque claro, corriendo, en travesía metes la punta, sí. Metes en la nieve y pierde altura, pero en travesía, corriendo no. Así que más o menos esta más esta o menos esa altura. 1,25 yo llevo. Que con la dragonera se te queda más abajo. Bueno, ya se va el bastón. Después tenés que también tener muy en cuenta, a ver si tengo este, ¿eh? Este está bien, mira. ¿Veis los nudos del bambú? Tiene sus ventanitas, esto es hueco. Pues tiene los nudos donde se junta y esto es mucho más duro, claro, que esto. A la hora de tomar la medida tenéis que cortarlo al inicio por un nudo y al final por otro, ¿no? Tienes que intentar también buscar que el bastón sea totalmente homogéneo, que sea igual, más o menos igual de ancho arriba que abajo. Eso es muy difícil, sí. Pero que sea la parte ancha arriba y la parte más estrecha abajo, que normalmente suele haber muy poca diferencia. Este, por ejemplo, pesa, me parece que 70 gramos. Este, 70 gramos. Este bambú es muy, muy delgadito, muy finito, quizás demasiado, solo para kilómetros verticales. Pero claro, no apretes mucho porque los doblas. Sí. O sea, se rompen si los. Si, o sea, si apretas en recto, aguantan lo que les pongas. Pero si en algún momento metes en alguna piedra o lo flexionas o te caes sobre él, va a partir igual que partir. Igual que los que compras. De hecho, esto es natural. Sí. Esto flexiona que muchas veces tengo girado el bambú casi una U y aguanta. Y aguanta. Y aguanta. La historia es que lo gires y encima lo golpees. Entonces ya la has cagado. Bueno, aparte del bambú, pues necesitas también, como veis en este bastón, pues, lo que sé, cinta americana, esparadrapo. Aquí tienes puesto esparadrapo de. Esparadrapo de las heridas de vendaje. De... Cualquier cosa que pegue muy bien. Sí. Vale. Una dragonera. O yo incluso mejor, para ser incluso más. Porque claro, dragonera no tienes en todos lados. Para ser más caseros todavía. Más caseros, ¿no? Todavía. Una cinta de una mochila. Cualquiera, ¿vale? Tú la tomas una medida bastante grande y para ponerlo con el espadarapo, pues le tienes que dar la vuelta. Tienes que ponerlo, sí. Más o menos, esto está hasta aquí. Hace así, lo envuelve. Le das un par de vueltas, lo fijas bien y después ya vas, pues, haciendo pues una X, para que no se baje ni se suba. Para que quede para fijo. Que quede más fijo. Claro, tienes que ir ahí, pues, buscándote, pasándolo por dentro, por fuera, por arriba. Y poco más, yo creo. La punta. Para esto hay que tener mucha experiencia, porque la punta yo cuando le hice estos bastones tienen desde abril del año pasado, pues los hice y claro, le pone la punta, sí. Esto es madera, esto no está templado de acero, no es acero templado ni es nada,
Vamos, esto se va a ir desgastando, pero para los kilómetros que lleva, con el nudo aguanta de sobra. Tenía la puntita y se ha ido desgastando. Y cuando hagamos ese vídeo de técnica de carrera, sí, con los bastones, pues hay que mirar muy bien y saber muy bien dónde pones el bastón, porque claro, tienes que buscar el sitio perfecto para que no se te vaya, porque esto agarra lo que agarra. Pues cuando tengamos el vídeo ese, veremos cómo usa Manu sus, sí, sus bastones de, hechos en casa de bambú. Después, claro, ves estos que son más gordotes que estos, ¿sabéis? No sé si se diferencia, se marca la diferencia. Estos son más gordos. Estos son más gordos, estos pesan 100 gramos cada uno. Total, con la dragonera y sí, todo. 100 gramos. Y estos aguantan lo que les pongas. Llevo ya, pues no sé cuántísimas carreras, cuántísimos entrenos. Con la lesión me veo obligado a llevarlo y quitarle carga a los pies. Oye, Zar. Echalo para atrás al perro. Y poco más. Después, como habéis visto en algunos vídeos por ahí, una vez un chico me mandó, no recuerdo su nombre, por desgracia, mandó un mensaje al Facebook diciéndome que si era recomendable llevar un balón de bastones de estos, que si era gastar dos veces para tener, o sea, que igual salían malos y era gastar dos veces. Y yo le contesté, digo, bueno, gastar dos veces no creo, depende del bastón que te vas a comprar, pero normalmente suelen valer 120, 150 euros unos buenos. Sí. Y yo digo, pues para gastar dos veces tienes que gastar, pues como decirte, igual si ponemos a los dos, al par de bastones, dos euros, un euro, pues tienes que gastar 250 pares de bastones de estos para que no te salga rentable. Y si a mí me cuesta romperlos más de unos dos años... Si te cuesta, hecho, a ti, siguen, le das mucha siguen caña. Siguen vivos y le doy muchísima caña y de hecho me apoyo muchísimo en ellos. Pues imagínate lo que puede durar. Sí, te le caes, puedes tener problemas, sí, se rompe. Pero tienes que romperlos 250 veces. Para que te salgan a precio de los otros. Eso es. Yo tuve mis bastones plegables, mis bastones de ligeros de carbono, pero yo sinceramente no noto... No notas diferencia. Diferencia. De hecho, con los plegables y los otros, y los de carbono buenos, los rondan entre los 120 y los 200 gramos, los plegables. Sí. Con los plegables, al final notas el peso. Me vas todo el rato y, sí, coño, son 400 gramos en, si los llevas en la mano. Pero estos llevas estos 100 en mucho, cada mano. Estos son mucho más ligeros. No, yo no me entero. La gente me dice que por qué corro con ellos, si no que tengo unos plegables para pa comodidad. Sí. Yo la verdad que me siento muy cómodo con esto y cada vez que paso al lado de alguien y me dice ¡mira lo que auténtico es este chaval! ¿Eh? Pues a mí me da hasta un poco de alegría y autoestima. Me anima. Bueno, pues ya sabéis, apuntaros todos a la moda Merillas con los bastones de bambú. Eso y... sí, no entres en propiedades privadas a coger bastones, ¿eh? No, que yo lo cuidado. Tengo hecho alguna vez y no me han pillado. Bueno, gracias Manu. Gracias a ti.